Pasión Deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión Deportiva, bienvenidos a este quiebre de semana, bienvenidos a este día miércoles, más allá de ser la mitad de semana, quiebre justamente. Claro. Seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando de lo que desencadena fin de semana, pero ya arrastramos cuatro fechas y eso nos hace hoy estar presente aquí en vivo, en Pasión Deportiva TV, a través del Face y a través también de la página de Itel, itel.com.ar. ¿Todo bien, Facu? ¿Cómo viene este fin de semana? La verdad que fue una semana movidita, una semana típica, porque la verdad que hubo mucha repercusión, sobre todo en Pasión Deportiva Radio, con declaraciones que después terminaron desencadenando la reunión de la Liga del día de ayer, y que había preguntas por responder, obviamente, sobre sanciones y demás, y nos encontramos con varias noticias. Atípica, dijiste. Se está transformando en algo típico. Lo del fútbol en cuanto a expulsiones, en cuanto a protestas. Esta cuestión de árbitros, que es un tema principal, sobre todo lo que va ocurriendo. 16 expulsados hubo este fin de semana. En primera división y 9 en reserva. Una cantidad bárbara en cuanto a expulsados. Dato no menor porque tiene temperamento, tiene temperatura. Más allá de que estamos entrando en otoño y el frío se hace presente, la liga de fútbol tiene una temperatura, no sé si ideal, un poco excesiva podríamos decir, porque se está pegando mucho, se está protestando mucho. El árbitro hoy está mucho más condicionado que en la previa o que en aquella fecha número uno, donde también estaba hincapié a esa opinión de dirigen lejos, cuestiones físicas que los marginan a los árbitros o que lo atrapan a la opinión del público, a la opinión del hincha. Y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Como para bajar decibeles, como para hacer una corrección o una autocrítica, no desde un programa de fútbol, no desde un club, no desde un jugador, sino desde una liga entera. Coincido. Como sociedad también. Como sociedad, exactamente. Uno dice siempre lo que pasa en la tribuna, sobre todo a nivel nacional, cuando hay violencia, es la vereda, es la calle filmada, la calle argentina siendo filmada. Pero bueno, salvando las distancias, la Liga de Chacarí entró con este temperamento al 2018 al arrancar el torneo y la verdad que uno espera que vayan bajando los decibeles, que se hable un poco más de fútbol, que la corrección sea futbolística, que no pase tanto por lo dirigencial y por lo arbitral. Sin embargo, lo decía Ale, esta sensación, público conocimiento, y lo han escuchado todos a Cristian Percara en nuestro programa, las repercusiones fueron muchísimas. Por el descargo, lo decíamos, nosotros somos ese puente para el jugador, pero mantengo que el capitán siempre tiene que dar la cara. No sé si es el lugar, en un programa de fútbol, un programa de radio, un programa de tele, pero mantengo. Antes del programa fue en las redes sociales y ya había causado revuelo. Por eso dijo él en el lema, en el eslogan de representar a los compañeros, de representar a su equipo, a su institución. Sale a declarar, opta por este descargo. Yo creo que es válido, Lo deseamos y lo mantenemos. Nuestro eslogan en cuanto a este tipo de cuestiones es que el jugador es el menos consultado. Para la reprogramación de una fecha, dirigente que piensa jugar un miércoles a la noche, 9 horas, hoy con la temperatura que existe. Que se empieza a sentir el frío. Se empieza a sentir el frío y capaz que juega, pero el que menos consultado es ese jugador. Lo mismo para un movimiento de pases, para lo que sea. El menos consultado es el jugador y sin embargo es el primero en dar la cara. Y es el que va a chocar con el árbitro, es el que va a chocar con la dirigencia, es el que va a chocar en buen sentido, entre sí, comillas. Sí, sí. Con la gente misma, porque sea local o visitante. La comunicación siempre debe ser buena. Por eso digo, ¿no? Mantengo esa sensación sobre la presencia de Cristian Percara. Hoy es el ejemplo más cercano que tenemos, pero uno puede dar muchos. Puede hablar de muchos capitanes, puede hablar de muchas situaciones que han pasado en nuestro fútbol, sobre todo en esta corta historia que tenemos nosotros como medio. Como medio, como cobertores del fútbol local. Pero que Facu también le va a servir para otros jugadores. Lo pongo en situación rápidamente. Cristian Percara se acercó el día de ayer a Pasión Deportiva Radio, hizo unas declaraciones que repercutieron en la mesa de dirigentes de la reunión de la Liga de Chajarí y Norberto Perdomo, muy atento, comunicó para los delegados y que sea de público conocimiento que esto puede traer consecuencias. Y me pasó los artículos para compartirlo. No sé Vamos si te a parece. Compartir lo que tiene que ver con los artículos de lo que se tomaría en cuenta o no para la sanción post partido, según el informe del árbitro, y también teniendo en cuenta, ¿no? Porque
El jugador, yo siempre digo que las redes sociales son un temperamento, son un lugar donde el jugador antes del partido le desea lo mejor a su equipo, le toque o no jugar, sube una foto con su hijo, sube una foto con algún jugador, le dedica algo, publica un deseo y post partido, si le va bien o le va mal, también marca. Porque si le va bien, termina felicitando al equipo, sigamos así, este es el sendero, este es el camino. Si le va mal, es una oportunidad de descargo y yo creo que no hay que basarse en las redes sociales para sancionar, para tener en cuenta. Es el criterio de reglamento, es algo que nos pasaban y es obviamente parte del tribunal lo que nos llegaba. Artículo 194, suspensión de 1 a 10 partidos al jugador que dentro de la cancha formule cualquier clase de apreciación sobre las decisiones adoptadas por el árbitro. Hasta ahí está muy bien. Un jugador que dentro del campo de juego se para frente al árbitro y le discute. Sí. Bueno. Y este es el artículo 195 del que hacíamos referencia. Suspensión de 2 a 20 partidos al jugador que públicamente, por cualquier medio, formule apreciaciones adversas respecto a la actuación y decisiones adoptadas por el árbitro. Es decir, que sí, tanto como por las redes sociales o como por un programa que fue el nuestro, podría desembocar en adversidades a la hora de una sanción. Pero Norberto Perdomo nos decía que esto no va a servir como castigo, sino como un ejemplo, sí, que a partir de esto, quizás no solo nosotros como medio, sino el jugador a la hora de opinar, tome otra postura, baje los decibeles y cuide sus palabras. Para nosotros también nos va a servir. Sin duda, sin dudas. Párrafo aparte, como para arrancar el programa y ya meternos en lo que vamos a tener. Ven en nuestra mesa que tenemos premios que vamos a entregar este día viernes, sorteo gentileza de Moda Sporter. Hemos publicado a través del Instagram la fotito. Tienen que darle me gusta, seguir a Moda Sporter y a Pasión Deportiva, etiquetarnos en una historia a ambas cuentas y obviamente mencionar a tres amigos son los requisitos que tiene este sorteo, que es muy bueno. Es para el jugador de fútbol, es para la gente que está del otro lado. Es un regalo de Moda Sporter. Hablamos de una remera térmica, un par de medias penalti y un juego de canilleras. La verdad que le viene bien a cualquiera, ¿no? Encima que se viene el frío. Le vamos a preguntar a nuestro invitado si es de usar remeras térmicas y demás, pero siempre un regalo de Pasión Deportiva y gentileza de Moda Sporter para el jugador de nuestro fútbol y las jugadoras, Facu, acordate que hay muchas chicas que juegan al fútbol también. Sin dudas. Bueno, sorteo que vamos a estar haciendo de forma radial, lo replicaremos en tele el día viernes. Invitado, dijiste. Sí. Tenemos a Maximiliano Perini, lo adelantábamos en radio, jugador de Independiente de Villa del Rosario, que va a estar con nosotros en un ratito hablando de este Independiente, que cosechó 12 de 12, que mira todo desde arriba. Equipo con rebeldía, se podría decir. Y uno propone rebeldía en esos equipos nuevos. Sin embargo, cambia la historia este Independiente porque es un equipo que se mantiene en cuanto a nombres, en cuanto a lo táctico, ha cambiado el cuerpo técnico, pero sin embargo la ideología es la misma, es un equipo que juega en torno a lo que tiene, en torno a sus figuras y se vio claro en este arranque del torneo. Fin de semana que le tocará descansar, quizás asistir a algún campo de juego para estudiar a los rivales, pero la realidad es que este fin de semana lo va a tomar con tranquilidad porque tiene puntaje ideal y justamente está haciendo un muy buen juego y tiene muy buen nivel. Sin dudas. Así que nosotros rápidamente vamos a separar. Tenemos un jueguito también preparado para él. Descontractura. Ya venía descontracturado el invitado, venía escuchando reggaetón. Así no, sí, venía la suya. Tenemos un regalo también. Sé que se corta el pelo en peluquería Jorge, del amigo Franco, así que Se va a ahorrar unos pesos también. Sí, hay que venir más seguido a Pasión Deportiva TV, sin duda. Esto es una invitación al jugador también. Así que nosotros vamos rápidamente a la tanda y ya cuando volvamos lo tenemos aquí sentado. El número 5, uno de los emblemas de Independiente, uno de los mejores jugadores de fútbol que tenemos en nuestro fútbol. Así que quédate en Pasión Deportiva en este día miércoles. Después de la tanda hay más pasión.
Si sos estudiante, ya podés tramitar tu pasaporte educativo y obtener múltiples beneficios. Acércate los jueves y viernes de 7 a 11 y de 15 a 18 horas a Sarmiento y Bolívar. Lleva fotocopia de DNI y constancia de alumno regular. Gobierno de Chajarí. Quédate que todavía hay más pasión. Seguimos en Pasión Deportiva, bueno, ya con el invitado en el escenario, ¿no? Así que lo saludamos, Maxi, buenas noches, gracias por venir a Pasión Deportiva, gracias porque siempre te acercás y siempre sos gentil con nosotros. No, el agradecido soy yo, buenas noches para Ale, para Facu. ¿Primera vez en tele? Sí, la primera vez, un poco nervioso. No, la realidad es que esto tiene que ser un comedor, sí. Siempre doy el mismo detalle o esos terceros tiempos del Fútbol 5, no sé si te conoces, que son muy relajados, bueno, tiene que ser lo mismo. Últimamente los de Villa del Rosario estaban saliendo en la tele, así que no es sorpresa que alguien de Villa del Rosario salga en la tele. Así que... con ese tema ahí no... no lo veo usted irrumpiendo una boda, pero tranquilamente podría. Bueno, para seguir jugando con Maxi de Volante Central de Independiente, ya vamos a hablar de fútbol, tenemos mucho para charlar, para analizar del rojo de Villa del Rosario. Tenemos un jueguito. Ya de antemano te llevas corte gratis de peluquería Jorge, ahí el amigo Franco. Sos de ir, ¿no? Sí. Así que ya tenés el corte asegurado. Jueguito como para descontracturar aquí en Pasión Deportiva. Se trata de qué le copiarías al 5 que te vamos a ir mostrando cuando el director disponga. Nomás empezamos a jugar un poquito. ¿Qué le copiarías a este 5, a Omar Tito Cabral? También la realidad es que por ahí no le copiaría nada. También. Pero bueno, usted, libre interpretación. ¿O qué es lo mejor que tiene el 5? Y de Tito y el juego rústico que tiene. Ese, por ahí en mi estilo de juego capaz no lo tengo tanto al juego rústico, así que por ahí a Tito se lo sacaría eso de él. A la hora de enfrentarse, por ejemplo, con Tito, que ahora es un 5 duro, como lo decía usted, a la hora de la parte rústica o... ¿O se puede jugar también con Tito? No. La verdad que tiene su estilo de juego, ¿no? Es bastante duro. Tiene carácter también. Creo que es un 5 muy respetable. Seguimos repasando 5. ¿Qué le copiarías a Cristian La Kika Percara? Las declaraciones creo que no. No. Pues en esa paso. creo que la entrega que tiene, ¿no? Mi estandarte en la feoría, el capitán y... creo que la entrega que tiene la Kika es muy destacable, ¿no? Uh-huh. Seguimos repasando en este juego. Emilio Drevans, 5 de Santa Ana. ¿Se habrán cruzado muchas veces en los clásicos? Sí, no. Lo conozco poco porque creo que el año pasado empezó a jugar de 5 y no lo tenía en ese puesto. Muy buen jugador también, un estilo de Tito Cabral también. La entrega y es bastante rústico también, áspero. Seguimos con este jueguito de Maxi Perini. ¿Qué le copiarías a Saúl Tamayo? ¿Qué es lo mejor que tiene el 5 de Santa Rosa? Y Saúl creo que es uno de los mejores 5 que tiene la liga, ¿no? La entrega que tiene Saúl, creo que ni un 5 de la liga la tiene, ¿no? El estandarte de Santa Rosa, creo que es un jugador... muy bueno en Santa Rosa, ¿no? Y es la pieza fundamental de Santa Rosa. Sí, coincido. Es un jugador muy perfil bajo, pero a la hora de jugar fundamental. Tranqui. Vamos con otro. ¿Qué le copiarías a Nahuel Leguiza? Que lo vemos con la camiseta de Vélez. Hoy en día está defendiendo la de tiro federal. ¿Qué le copiarías a Nahuel? ¿O qué te gusta de su juego? Lo que me gusta de Nahuel es el kit que tiene. Capaz no tiene tanto juego, pero... limpio. Creo que tiene demasiado quite en un partido, debe tener 10, 20 quites por partido. Y sin falta, ¿no? Claro. Esa tirada abajo que tiene Nahuel, que te saca la pelota limpita, creo que muy pocos 5 la tienen, ¿no? Uh-huh. Seguimos repasando artistas en la mitad de la cancha. Bueno, acá hay un doble 5, Durante Troncoso. La barba parece que va en camino, eso le copiaría. Y creo que uno de los mejores doble 5 que tiene la liga. Sí. Troncoso creo que es un jugador bárbaro. El otro día hablando con Mora le digo, la verdad que es un jugador, la técnica que tiene, el cambio de frente, eso, la pegada que tiene, creo que ni un jugador de la liga la tiene, un jugador distinto que estuvo jugando en otro lado. Y de Nico, un gran jugador también.
Muy buen jugador, Nico, así que tiene toda la característica tiene buen. Por ahí, personalmente, cinco. Yo destaco que la parte física de Nico sobresale de otros 5, no sé si coincidís. Sí, en eso coincido también. Ayuda a la profesión también, ¿no? Claro, claro. Seguimos repasando. Nos vamos al ámbito nacional e internacional. Mascherano, ¿qué es lo mejor que tiene el jefecito? El 14. No, la verdad que Mascherano, la entrega y la... No sé, todo lo que tiene, lo que puede tener un número 5 la tiene. Capaz está, el juego no tiene tanto, pero el amor por la camiseta que tiene Mascherano y por la selección argentina creo que no la tiene ni un jugador, ¿no? ¿Titular hoy en la selección? Diga la verdad. Y, si yo tendría que ser el técnico de la selección, en mi equipo está titular. Está de titular. Sí. Bien. Poncio. Y creo que está en Mascherano y está Poncio. No con la selección argentina, pero con la camiseta de River. El estandarte de River. La pieza fundamental en la mitad de la cancha de River y la entrega que tiene el gran capitán de River, ¿no? Ahí está. Bueno, emblema en este equipo millonario. Fernando Gago, algo que nosotros te relacionamos en cuanto al juego, es a Pintita, Gago. No le copiarías las lesiones, ¿no? No. Ojalá y no me toque eso, ¿no? La verdad que es un jugador que sigo muchísimo, ¿no? Me encanta el juego que tiene. Creo que es uno de los mejores 5 que hay en el fútbol argentino, ¿no? Uh-huh. Tiene la mala suerte de las lesiones, ¿no? Pero la verdad que me encanta el juego de Fernando Gago. Hablabas de las lesiones de Gago. Vos sos un jugador que te ha lesionado poco, gracias a Dios. ¿O tenés tus lesiones que por ahí quizá no tenemos conocimiento nosotros? No, gracias a Dios. En eso soy afortunado, ¿no? Tuve muy pocas lesiones y ni una grave. La verdad que en eso estoy agradecido. Ahí está. Hay una más, creo, dando vueltas. Creo que la producción fue mala con esta, ¿eh? Fue mala la producción con esta. ¿Qué le copiarías a Somoza? Gran 5 de la historia del fútbol argentino. El peinado no. Está bien. La camiseta creo que tampoco. No, la camiseta menos todavía. No hay nada para copiarle. No hay nada para copiarle. Jugador que ha salido campeón. Si Somoza algún día ve la repetición de Itel TV Pasión Deportiva, y yo creo que no nos va a mandar flores ni regalos. No. Sin duda que es así. Bueno, jueguito para descontracturar aquí en referencia a uno de los mejores 5 que tenemos en nuestro fútbol, hablando de 5 a nivel local, a nivel nacional e internacional. Así que bueno, ya para soltar la cuestión del volante central, 12 de 12 Maxi, miran desde arriba, han arrancado bien, hoy son un equipo difícil de enfrentar. ¿Qué sensaciones te da este arranque, este mini balance de 4 fechas? Sí, la verdad que sí, ¿no? Muy buen arranque tuvimos. La idea era arrancar con el pie derecho, ¿no? Lo arrancamos y seguimos, creo, con el pie derecho. Y seguir así, creo. No logramos nada todavía, van 4 fechas recién, pero creo que Antonio y Carlos están encontrando el equipo, están encontrando la forma de juego que lo caracteriza a Antonio, ¿no? Que es el toque, salir jugando, mucho toque. Y creo que estamos logrando eso, ¿no? Las comparaciones, Maxi, siempre son odiosas, pero si tenemos que hacer un comparativo, por ejemplo, el año pasado con Roberto, no pudieron entrar entre los 8 mejores y es evidente el cambio de cara que ha hecho el Tono. ¿Cuál es la diferencia principal que notas vos? No solo en los resultados y el juego, sino por qué esta rebeldía o este comienzo en relación al año pasado. Y creo que lo principal fue de este año fue tratar de sacar adelante lo que es Independiente, ¿no? Tratar de sacar el mal año ese que tuvimos el año pasado. Creo que no entrar entre los 8 y de venir de salir campeón. 7, 8 años que estábamos entre los 8 de venir de salir campeón, creo que nos pegó a todo, ¿no? Al plantel, a la comisión, al grupo. Creo que eso nos bajoneó muchísimo y creo que este año queremos revertir lo que fue Independiente 2016, ¿no? Campeón en reserva y campeón en primera. ¿Les dañó el ego? ¿Ustedes se sentían raros? ¿Como que le faltó algo a su año deportivo? Inclusive la gente por ahí está mal acostumbrada, entre comillas. Ustedes los acostumbraron a que siempre esté en lo más alto, pero ¿ustedes se sintieron dañados en el ego? Sí, la verdad que sí. Fueron 1 o 2 semanas que pensábamos... De mi parte, creo que la mayoría de los jugadores también del club ahí, pensábamos y decíamos, pero estamos fuera de los 8, ¿no? Y era como que no creer, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Tiene lo lindo y lo bueno. Por supuesto. No siempre se puede ganar. Exacto, sin dudas.
¿Cómo se mantiene un plantel unido, Maxi? Porque son, primero, son todos referentes. Segundo, son jugadores que se conocen hace años. Tercero, son campeones de todo. Cuarto, también hay que mantener esa ambición, ese querer salir campeón todos los años y más representando a Independiente. Quinto, que es el equipo del pueblo. Y la competencia, Facu, con Reserva, que también. Está con puntaje ideal. Y que si sabes que si en primera te dormís, hay alguien atrás, sí, que te está comiendo los tobillos en el mejor de los sentidos. ¿Cómo se mantiene eso? Claro, ni hablar. No, creo que ahí en el plantel, en el club, todos sabemos que tiramos para el mismo lado, ¿no? Creo que los días jueves, siempre después de la práctica nos juntamos a comer. Mm. Somos un par de chicos, una cantidad que nos quedamos a comer. Después los días domingos, después del partido, siempre queda la mayoría de los chicos al tercer tiempo, que se le llama, ¿no? Y ahí te das cuenta del grupo, lo unido que está, ¿no? Uh-huh. Y hace eso, no hace de ahora que ya que empezó a hacerse. O sea, hace 10 años que se viene con esa cábala, ¿no? Y uh-huh, ahí nos damos cuenta del grupo, lo unido que está, ¿no? Y que todos tiramos para un mismo lado. Y como decían ustedes, no es que representamos a una institución, representamos al pueblo, ¿no? Y creo que en el 2016, cuando salimos campeones, 2013, creo que se nota en la gente, ¿no? Cómo estamos representando a un pueblo, ¿no? Porque salíamos de caravana y toda la gente afuera aplaudiendo, ¿no? Festejando con nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Sentís además, por ejemplo, en esa comida post-entrenamiento, sentís que existe el respeto de jugador a jugador, más allá de ser amigo, sacando eso, ser amigo, del compinche, de que lo ves todos los días, de que el fin de semana jugás junto? ¿Sentís que hay un respeto porque vos mirás a un Dante y vos, este tipo tiene la mochila cargada de títulos? Mirás para el otro lado a un Balingre, este tipo también tiene. Mirás para el otro lado a un Perini y este también tiene el campeonato. ¿Sentís que existe ese respeto? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que a Dante en el grupo el que más se lo respeta, ¿no? Es un jugador increíble. De ser el máximo goleador, uno de los máximos que tiene título ahí en el club, ¿no? Y creo que tenerlo y valorarlo a la vez también, ¿no? Sí. Igual a Jorge Balingre, una gran persona también. Son personas que se la valoran, muchos se la valoran, ¿no? Y bueno, así distintos chicos también, ¿no? Creo que somos muy respetables en eso y más los chicos que vienen de abajo, ¿no? Que saben que está Dante, que está Jorge. Y son ejemplos a seguir también, ¿no? ¿Cuánto juegan en Independiente tener un estadio como la Nueva Caldera? Cada vez que le toca ser local. Y muchísimo, muchísimo. Ya de por sí, con el piso que tenemos en la cancha, ya creo que nos cambió muchísimo. Y la gente que nos acompaña también. Porque nos acompaña mucha gente. Y más de octavos, de finales a finales, creo que la cancha era algo muy lindo. Estar adentro de la cancha ya se te ponía la piel de gallina. Encima un año especial para la institución porque es el aniversario y me imagino que hay una revolución no solo en el pueblo sino en la institución cuando se acercan esas grandes figuras, cuentan sus anécdotas, muestran sus camisetas. Me parece que este año Independiente está viendo algo lindo. Sí, la verdad que sí. El 50 aniversario del Rojo creo que muy lindo. Ahora creo que el viernes que viene hay un museo en el club para fotos y camisetas, todas esa clase de cosas para ver, que creo que está muy linda. Y bueno, después tenemos la cena el día sábado, así que muy lindo, muy lindo. Justamente este fin de semana en condición de libre, ¿qué hace Maxi Perini si habla con sus compañeros? ¿Se acercan a estudiar a los próximos rivales, al partido más atractivo, quizás el clásico del barrio Teferro Primero de Mayo, o se queda con la familia disfrutando de Juanse? No, la verdad que ni una de las dos cosas. organizamos con los compañeros ahí del fútbol irnos a pescar. Mirá. Así que nos vamos el sábado a la tarde hasta el domingo a la tarde, si Dios quiere. Uh-huh. Nos vamos a pescar, a despejar un rato. Siempre se lo ve al Juanse en las tribunas y prendido al tejido. ¿Va a ser barra, hincha o va a jugar un poquito al fútbol? Y ahora estamos indecisos, ¿no? Me parece que va a salir barra brava. No, si se ven fotos, sí. Real esto, las redes sociales, se lo va a Juan, así el nombre, prendido el tejido, alentando al padre. Me imagino con 8 o 9 años entrando al vestuario, yo quiero galletitas. O ganan o quiero las galletitas. espero y después se le da por el fútbol, ¿no? Sí. Pero que no sea hincha. Si tuvieras la oportunidad de pincharle el ADN dentro de las posiciones del fútbol, mi hijo quiero que sea
¿Como quién? De estos jugadores de Independiente. Y como el padre. Sí, como si, que cinco. Sea cinco, sí, que sea cinco. Sí, que sea cinco. ¿Qué es lo mejor que tiene de ser cinco? Y lo mejor que tiene de ser cinco, y creo que en un equipo es muy responsable ser número cinco. Mm. Creo que si el cinco no está en el equipo, no tiene una mala tarde, el equipo no funciona. Mm. Creo que pasa por... La pelota tiene que pasar por el 5 para que haya juego. Ya sé que está un enganche en distintos, según el equipo hay un enganche. La suerte en el equipo nuestro no tenemos enganche. Por ahí juega Gaby, va alternando con René. Pero creo que el 5 es la pieza fundamental en el equipo. Porque tiene que armar juego, hacer relevo. Y creo que no es fácil tampoco para una posición número 5, ¿no? Claro. Hablabas del juego, hacer relevo. ¿No te volvés loco, Maxi, que cuando todos empezamos a jugar al fútbol siempre nos enseguecemos con el gol? ¿No te pasa de querer llegar al gol e intentar llegar al gol? Sí. Los primeros años, creo que cuando entré jugando en primera, jugaba de 5 y de 9 a la vez, porque... Me imagino los gritos del DT. Sí. Las señas. ¿Sabes qué? Atacábamos y ya estaba en el área, ya queriendo hacer gol, y después para defender, y bueno, jugaba un tiempo y el segundo tiempo muerto. Aprovecho lo que dijiste, sí. ¿Quién fue el técnico que te hizo debutar, si te acordás a qué edad fue y con qué partido? Para hacerla completa la pregunta. Y fue en el 2007, un partido allá en Frontera, Negro Germani fue quien me hizo debutar. ¿Te acordás la edad que tenías? Ay, o cerca de qué edad tenías. Y habré tenido 18 años. Buena edad para debut. Muchas veces se escuchan casos de 14, 15. Sí. Creo que 18 es una edad apropiada también por el físico. Sí, la verdad que sí. Creo que el Negrito me hizo debutar. Creo que había buenos jugadores también. En ese caso estaba Roberto Saupa, Chiquitín Rodríguez. Figuras en la mitad sí, de la cancha, ¿no? Sí. Y se me hizo fácil debutar a la clase de jugadores que tenía, ¿no? Mm. Gustavo Pinto. Muy buenos jugadores que la verdad que fueron un orgullo jugar con ellos también. Eso es lo que hablábamos ayer, escuela. Vos, Maxi, quizás en uno o dos años sí. Vas a tener a un pibe de 17, 18 años que va a estar cerca tuyo tratando de copiarte todo. Sí, como lo hacía vos con sí. Roberto, quizás. Sí. Estábamos viendo los chicos inferiores, ¿no? Creo que hay muy buenos jugadores, muy buenos números 5. Y ojalá y dentro de uno o dos años lo tengamos en las canchas con nosotros practicando y jugando también. Por supuesto. Bueno, nosotros vamos a volver a separar, vamos a seguir charlando con Maximiliano Perini este día miércoles que viene la semana. Tenemos mucho para analizar, mucha gente que está observando el programa a través del Face, mucha gente lo hace a través de la página, así que en un ratito vamos a ofrecer saludos. Bueno, Miguel Zambón, por ejemplo, nos está mirando. El Teque Tizoco, Nico Rocha, Guille sí. García, Marquito del Orto, sí. Anto de Barcelona. Le mandamos sí. un saludo y gracias por la compañía. Por confiar, exactamente. Nosotros vamos a la tanda y ya seguimos con más Pasión Deportiva aquí con Maxi Perini. Después de la tanda hay más pasión. We'll be right back.
Si sos estudiante, ya podés tramitar tu pasaporte educativo y obtener múltiples beneficios. Acércate los martes, jueves y viernes de 7 a 11 y de 15 a 18 horas a Sarmiento y Bolívar. Lleva fotocopia de DNI y constancia de alumno regular. Gobierno de Chajarí. Quédate que todavía hay más pasión. Seguimos en Pasión Deportiva con Maxi Perini. Estamos charlando de este Independiente. Sí. Rápidamente vamos a repasar placas que tienen que ver con el Rojo de Villa del Rosario. En cuanto a la actualidad, ¿no? En este 2018 el Diablo despertó. 4 partidos jugados, 4 ganados, 10 goles a favor, 2 goles en contra. Dante Panoso Cenere tiene 4 goles y es el goleador. Primero hacer una referencia a Mauro Borget, gran arquero, multicampeón. Y el delantero Dante Morales, ¿qué nos puedes comentar brevemente de estas figuras del Rojo que son tus compañeros? Y bueno, de Mauro, creo que un arquerazo, ¿no? Nos dio un campeonato, porque la verdad es que lo ganó él el campeonato, ¿no? En el penal ese que atajó. Sí. ¿Cuánto le habrá salvado la vida a Alan Smitarello, ¿no? Que pateó el palo. Sí, sí. ¿Le habrá regalado algún perfume mínimo o algo? No, y de Dante, como les decía hoy, un ejemplo a seguir, una gran persona. La tranquilidad que tiene Dante creo que envidiable, ¿no? Un gran tipo. Ahí está, bueno, números que tienen que ver. La última vez que Independiente ganó 4 partidos seguidos fue en el año 2016. Eso destaca que el año pasado fue de transición, fue malo. Hablabas de Borget, mantuvo la valla invicta en 2 oportunidades. Hace 6 partidos que Independiente no pierde en su cancha. Y es el dueño del siglo XXI, lo destacabas vos. 7 títulos de los 17 que se jugaron en este siglo. Independiente lidera la tabla general con 2 bicampeonatos en este suceso, en esto que recién comienza. Algo que me imagino que también te marca vos como jugador son los pasos de los técnicos, ¿no? Y vamos a repasar un poquito, quiero que analices con nosotros. Juan Pablo Perini, temporada 2015-2016, fue subcampeón en el 2015 y fue campeón en el 2016. Ganó 17, empató 9, perdió 6, 29 goles en contra, 48 goles a favor, un 62,5% de efectividad. Gran año con Juan Pablo. Sí, la verdad que sí, con Juan Pablo creo que tuvimos un gran año, ¿no? Fue creo que uno de los mejores años en mi carrera. 2011 también creo que fue un buen año, pero con Juan Pablo la verdad que la relación que tenía también muy buena, igual que con Roberto también y con Antonio también. Pero con Juan Pablo creo que era más de confianza. Era más un pibe. Claro. Y la verdad que fue un muy buen año. Seguimos repasando, tenemos a Roberto Saupa, técnico del año pasado. No terminó clasificando su Independiente, ganó 10, empató 5, perdió 9, 32 goles en contra, 40 goles a favor, 48,6 el porcentaje de efectividad. Nosotros siempre, bueno, terminaba el año y preguntábamos, ¿significaba mucho para este equipo una nueva oportunidad para Roberto Saupa como técnico en esta temporada? ¿O crees que por ahí le costó mucho sostenerse? Y mirá, Roberto fue... para mí hubiese sido otra oportunidad que hubiese tenido que haber tenido, ¿no? Porque fue un año que veníamos de salir campeones nosotros y nos agarró un 2017 que como que el jugador estaba sin ganas de... Como que parecía que ya habíamos ganado y ya... Relajación. Claro, nada, claro. Relajación. Y arrancamos y como que ya estábamos clasificados y estábamos muy confundidos. Vos sabés, Maxi, que por suerte yo sí tengo buena memoria. Y en el 2016, cuando hablábamos con vos, nos decíamos que el fuerte Independiente era la suerte y la contundencia. La efectividad. Que llegaban 2-3 veces al arco y eran goles. Quizá a Roberto le faltó esa contundencia y esa... Porque las oportunidades aparecían, pero quizá no aparecían los goles. Sí, sí. El 2016 creo que fue un año de suerte también, ¿no? Llegábamos 5 veces y hacíamos 6 goles. Y el año con Roberto... Mucha mala suerte, jugadores lesionados, expulsados, y como decía, llegábamos al arco 3 veces y no hacíamos ni un gol. Creo que eso
Eso a la larga te sumo también, ¿no? Exacto. Te resta, va, en ese caso. Claro. Y por último, bueno, el actual entrenador, Antonio Miño, primera temporada, ganó 4 partidos, 2 goles en contra, 10 a favor, 100% de efectividad. Hasta el momento bien, ¿no? Sí, creo que venimos re bien, re bien. Y con Antonio creo que de los técnicos que tuve... ¿Ya lo conocías, Maxi? ¿Ya lo conocías? Sí, 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 lo tuve en 2014-2015. No es porque está de técnico ahora ni por nada, pero creo que es uno de los mejores técnicos que tuve y que creo que hay en la liga. Creo que sabe muchísimo de fútbol. No sé si es por lo que era jugador o por lo que viene. Y creo que en lo táctico, en todo, la tiene bastante muy bien clara. Si vos lo tenés que definir a Antonio, ¿cómo lo definirías? ¿Como un técnico que se puede hablar y hay comunicación? Mirá, Antonio, me parece que puede encarar por este lado, podemos modificar esto. ¿O es alguien que, si bien es estricto, muere con la de él, pero ustedes están de acuerdo? ¿Cómo lo definirías a él? No, creo que... Es muy abierto al diálogo. Muy abierto al diálogo. Es más, cuando arrancó el campeonato, la idea de él era jugar con línea de 3. Y probamos y nos daba resultado. Y nosotros charlábamos con él, nos preguntó, nos dio una opinión. Qué bueno eso. Y le dijimos que no nos sentíamos cómodos, que con línea de 4 era mejor jugar con un enganche o con doble 5. Y bueno, se adaptó a eso y ahora estamos jugando así, ¿no? Vélez, 1 de mayo, Mocoretá y Frontera. ¿Qué análisis haces? Si fueron rivales a prueba, a modo prueba para este Independiente, porque los han superado por la mínima, buscándole la vuelta, por ejemplo, a Vélez. Le han ganado 1 de mayo, un equipo grande. Golearon a Mocoretá y el último partido lo hicieron ante Frontera. Todos los modos de victoria, porque jugaron bien, por ahí no jugaron tan bien, pero le buscaron la vuelta. Se desconfiguraron para configurarse, para buscar del plan A al plan B y lo encontraron. O sea que este Independiente en estos 4 partidos, a modo prueba, anduvo bien. Sí, la verdad que sí. Como decía, rival es duro. Analizamos, si querés, del primero al cuarto. Vélez, rival durísimo, muy buenos jugadores. Por ser la primera fecha, creo que valió el triunfo. Estábamos a prueba todavía. Después nos tocó 1 de mayo. En la nueva caldera. Sí, rival muy duro, con jugadores muy aguerridos. Creo que uno de los mejores equipos que hay hace varios años, porque no se da nunca por vencido lo que tiene 1 de mayo. Con 9 hombres nos seguía atacando, con 10 hombres nos seguía atacando, y nosotros un jugador más y nos metieron abajo el arco. Y, y vos decís, no puede ser, y sí, y no se da nunca por vencido. Después Mocoretá. El partido soñado, o esas goleadas que quedan. Claro, en claro. La de dar vuelta de más. Rival de zona y venía de estar entre los 4. Claro. Perdió con tiro la semifinal. Sí, sí. Muy buenos jugadores, también un estilo Abele, jugadores de muy buen pie. Tuve la suerte de jugar un campeonato con los chicos allá de Mocoretá. A Fucci, a Tizoco, al Tote, creo que muy buenos jugadores. Y por suerte lo pudimos ganar y capaz el resultado fue mentiroso por la cantidad de goles, pero llegamos 6-7 veces y hicimos goles. La contundencia nuevamente. Claro, claro. Y bueno, ahora la última fecha, Frontera. Rival duro también, porque se nos metían atrás y no había forma de entrarle. Y nos entramos a poner nerviosos y pudimos hacerle el primer gol y el segundo y nos quedamos ahí. Le echaron 2 jugadores y parecía que iba a ser una goleada también. Y no, se nos tiraban atrás y a lo último nos entraban a pelotear y bueno, por suerte no pudieron convertir. Vamos a repasar lo que le queda a este Independiente por delante. El fixture que tiene para completar la rueda número 1, hablamos de que en esta fecha 5 quedan en condición de libre. Fecha 6, San Clemente en el Jorge Borguesán. Fecha 7, Santa Rosa allí en la Nueva Caldera. En la fecha número 8, frente a Ferrocarril en condición de visitante. En la fecha número 9, van a recibir a La Florida. En la 10, San José Obrero, allí en Mocoretá. Fecha número 11, Los Conquistadores en la Nueva Caldera. Santa Ana, el clásico del lago, será el 30 de septiembre, la fecha número 12. En la número 13 le reciben al último campeón Tiro Federal en la Nueva Caldera. Sí, después inician la segunda rueda. La última vez que perdió versus un equipo de Chacarí fue ante Tiro el año pasado, fecha 22, si mal no recuerdo.
¿Qué te parece el fixture Independiente? Superando ya a cuatro escollos bastante complicados, con varios partidos por delante, para por lo menos cerrar esta primera rueda. Y bueno, la verdad que por lo menos los rivales de Sola ya lo enfrentamos. Sí. Importante. Claro, claro. Y lo lindo también que ya quedamos libres ahora en la próxima fecha, ¿no? Que nos quedamos allá en la última, creo que ya te libra y ya tenés continuidad. Ahora sí. Tenemos una continuidad de una seguidilla de partido que, si Dios quiere y no se suspende, vamos a tener lindo ritmo, ¿no? Uh-huh. Porque creo que donde se entra a suspender y por una u otra cosa, creo que el jugador pierde el ritmo y ya te cuesta arrancar. Uh-huh. Y bueno, después nos toca San Clemente, que viene bien, sí. Arrancó bien. Y... ¿Se volvieron partidos especiales con San Clemente a partir de esa final? ¿O lo toman como un partido más? No. Yo creo que se lo toman como un partido más, nomás. Uh-huh. Rival duro también, sí. Muy duro San Clemente, como se armó este año. Uh-huh. Va a dar pelea. ¿Coincidís que a veces suena feo la frase, pero ya no hay equipos fáciles? Porque nunca sabes con qué te puedes encontrar y uno ya empieza a apostar a... Y este equipo... perdió muchos jugadores importantes por expulsiones. Bueno, nosotros creo que llegamos mejor. Ya se empiezan a analizar cosas puntuales, ¿no? Con la historia, no sé si coincidís. Sí, yo creo que sí. Cada año más parejo está el fútbol de la liga acá de Chajarí. No es como antes que vos decías, bueno, este partido es accesible y tengo los 3 puntos seguros. Hoy en día no hay un rival que vos digas, sí, este partido tengo los 3 puntos seguros. Solo de mirar el fútbol en general, mirar las imágenes, ¿te llamó la atención alguna ubicación en cuanto a puntos de algún equipo? ¿Te sorprendió algún resultado? ¿Te esperabas que, por ejemplo, el último campeón esté un poco más arriba? ¿Que San Clemente, que por ahí el año pasado quedó último y estaba primero? ¿Te sorprendió algo hasta el momento o crees que todo tiene una continuidad y es normal? Y sí, por ahí lo que me sorprendió es el tiro, pero es como te decía hoy, ¿no? Capaz le pasó lo mismo que a nosotros. La relajación. Claro, claro. Capaz pensar que ya está clasificado y está totalmente equivocado. Y de San Clemente sí, también. Por ahí a Vélez pensé que Vélez iba a arrancar bien. Buenas incorporaciones. Sí, sí. Y bueno, pero van 4 fechas, queda muchísimo todavía del campeonato. Si mal no recuerdo, la Florida el año pasado también arrancó re mal. Y en la segunda ronda sí, ganó todos los partidos. No había perdido. No perdió ni un partido y clasificó, creo que estuvo tercero o cuarto clasificó. Uh-huh. Voy a tomar una frase que utilizaste vos, que por ejemplo el año pasado el perfil bajo lo tenía Tiro y llegó muy alto. Que quizás en este 2018 Independiente va tranquilo, no se habla tanto. Quizás está el foco en otro lado, pero también le ayuda a ustedes como para trabajar más tranquilo. Igual, ustedes están acostumbrados a que se hable en cuanto a que siempre están por general alto. Pero este año es como que van por otro lado. Sí, sí, creo que... por ahí tratar de evitar ese que ya te tratan de campeón o algo de claro. Eso, ¿no? Nosotros vamos paso a paso, como nos decía Antonio, ¿no? Todavía no conseguimos nada, como le decía hoy. Uh-huh. Van 4 fechas, creo que arrancamos re bien. Y seguir por esta zona, ¿no? Por este camino que nos va a llevar a estar entre los 8 y a ser puntero en la general, que es lo que queremos, ¿no? Vamos a compartir la tabla de posiciones dividido por 4, la zona de grupos de la Liga de Fútbol de Chajarí. Como para analizarla con vos, Maxi, ¿cómo está dividida la cuestión? ¿Cuál es el grupo que más te parece que está más parejo? Bueno, ustedes han cortado, le han sacado una diferencia importante, 8 puntos al segundo, 11 al tercero. Me imagino que es una comodidad, por lo menos de arranque, Maxi. Sí, la verdad que sí, ¿no? La zona nuestra, creo, bueno, ahora que quedamos libres, capaz se nos acerca un poquito Mogretá. Pero la zona más pareja la veo en la zona A, donde está San Clemente y, no recuerdo, Ferro, San José Obrero y me acuerdo el otro. Zona A, San Clemente, Primero de Mayo, Ferro y San José Obrero. Uh-huh. Creo que esa es la zona más pareja, ¿no? Y en la tabla general, ¿qué te parece, Maxi, la cuestión? Porque también es un punto donde el temperamento de sumatoria se define, ¿no? La ventaja deportiva. Con los 4, claro, los 4 primeros. Independiente, San Clemente, Santa Ana, Ferro. Se suma Conquistadores, San José. Uno toma como referencia la Liga de Chajarí. Ve los 6 primeros puestos y simplemente 2 equipos de 6 son los que se meten ahí en la pelea directa. Si uno analiza
De los ocho primeros, cuatro son de la región, podríamos decir, y los otros cuatro de Chajarí. O sea que queda de lado eso, decir, te separa la geografía, pero es importante igual, sos importante igual. Sí, sí, la verdad que sí. Como estaba diciendo hoy, la tabla general, creo que el objetivo nuestro es el segundo ya, la tabla general. El primero es entrar entre los ocho. Sí. Después, el objetivo segundo es terminar allá arriba, ¿no? Para la definición. Uh-huh. Creo que por ahí el objetivo lindo es, si Dios quiere y podemos llegar a jugar la final y jugarla en la villa y ganarla. Uh-huh. Hace no sé cuánto que no se gana una final en la villa, ¿no? Uh-huh. Definimos dos y las dos no pudimos ganarla y la ganamos afuera. Así que ese es el objetivo también por ahí. Sí, sí, este año, principio de año, plena pretemporada, caían los dirigentes a un entrenamiento y decían, muchachos, ¿qué les parece si jugamos la Copa de Entre Ríos? ¿Qué hubiese opinado el plantel? Y es un tema muy complicado. Ya el año pasado nos habían dicho para jugarla. Por distintas razones nos quisimos jugarla. Por el tema que se jugaba entre semanas y nos dijeron. No podíamos traer ni un refuerzo. Después resulta que nos salieron con... Martes 13 y sí, sí, con cualquier cosa. Y hoy en día, para jugar la Copa Entre Ríos, tenés que tener un equipo largo. Y que no te toquen una mala racha de lesiones o algo de eso. Porque creo que no terminás jugando ni una ni otra cosa. Ni la Copa Entre Ríos, ni el torneo de acá. Porque te quedás afuera de todo, creo. Te quedás sin el pan y sin la torta. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora creo que entra Vela a la Copa, ¿no? Sí. Y la va a tener. Si trae refuerzo... Va a ser otra cosa. Ya va a ser otra cosa. El tema es si no trae refuerzo, creo que es muy complicado. Como hincha te pregunto, ¿te parece que lo que hizo San José Obrero te da la sensación de que un equipo de Chacarí todos los años tiene que estar representándonos en este tipo de torneos? Sí, yo creo que sí. Tuve la suerte de jugarlo... Pero no soy independiente. Y tuve la suerte de jugarlo 2 años en campeonato. Era distinto como es ahora. No se jugaba entre semana, o se podía traer refuerzo. Claro. Es muy llevadero jugarlo entre semanas, si te toca jugarlo, jugarlo un fin de semana y el otro jugarlo entre semana en la liga de acá. Creo que un jugador de acá no está preparado para afrontar eso, ¿no? Una doble competencia. Claro, claro. Es más, porque la mayoría de los jugadores todos laburamos y todos tenemos que hacer un sacrificio. Sí. Y no es fácil. Pero lo que hizo San José Obrero creo que es para sacar su sombrero, ¿no? Sin dudas. Bueno, mensaje que escribe la gente acá, Claudio Antunes, dice, tremendo jugador, un abrazo grande. Oh, Claudio, un amigazo. ¿Te cruzaste en un campo de juego ahí en el Internacional? Sí, 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 la verdad que sí, tuve la suerte de cruzarme con él y tengo una excelente relación con Claudio. Muy buena persona, la verdad que una gran persona. Sí, Claudio llama, pega un tubazo, imposible ver a Maxi con la de Vélez. Y nada, es complicado por... ¿Te ofrecieron jugar en otro equipo en la Liga de Chajarí? ¿Muchas veces? ¿Pocas veces? No, ¿nunca te interesó? ¿Sos de escuchar? En ese verano debe sonar el celular, seguro. Sí, sí, me ofrecieron jugar en 2 o 3 equipos acá de Chajarí. Uh-huh. Pero como que allá en la villa lo tengo al club a 2 cuadras, 3. Y yo soy independiente y sí. Lo voy a cambiar. O sea, viste, muchas veces se dice un cambio de aire es bueno, pero vos estás muy cómodo. Sí, sí, tengo mi familia, tengo la cancha re cerca, soy hincha independiente, el orgullo de un pueblo, como decíamos hoy, yo defiendo en vez de la institución a un pueblo. Claro. Y creo que eso no, a la mayoría de los jugadores independientes nos marca eso, ¿no? Uh-huh. Y creo que para mí, de mi parte, es muy difícil cambiarme de club. Hay otro mensajito del Teque Tizoco que dice saludos a nosotros y a vos también te manda saludos. Bueno, saludos a Teque también. Uh-huh. Bueno, quiero, más allá de que dijiste que te ibas a pescar, quiero compartir la fecha como para ver. Capaz nos lleva la radio. Claro. Y escucha algún partido. Los auriculares y bueno, Frontera San Clemente, Mocoretá Santa Rosa, 1 de mayo Ferro, Vélez La Florida, Tiro San José Obrero. Santa Ana Conquistadores, ¿a qué partido irías si te quedarías, no irías a pescar? El fin de semana llueve.
No quiero ser mala leche, pero... No, pero no es que en la lluvia el pescador lo disfruta más. No, no sé cómo es la onda, no sé. Me encanta la pesca, pero... Nunca me pasó el mal día a pescar, pero... Pero ¿qué partido irías a ver? Quizás la señora tire un poquito para la Primera de Mayo, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé, ¿qué partido irías? Y no, estaba el clásico. Justamente, Primera de Mayo Ferro. Claro, ese lindo partido. Sino también en Mocoretá-Santa Rosa. Creo que muy buenos jugadores tienen los dos equipos. Creo que va a ser lindo partido ese también. Ahí hablábamos de estos equipos que te sorprendieron, de San Clemente, bueno, Tiro, pero hay otro equipo que vos digas, y este siempre es un escollo, año a año es un equipo difícil de jugarle. Siempre esos equipos molestos, llamamos molestos. Yo le ponía el título de jejenes, estaban de moda los jejenes, o sea, esos equipos jejenes, porque siempre están y molestan. Y... yo al equipo que siempre lo tuve, Ferro con Fabián, creo que es un equipo que muy difícil, y más si Fabián está iluminado en ese día, claro. Creo que Fabián en cualquier equipo creo que se marca la diferencia, ¿no? O sea que si tenés que elegir un equipo para no cruzarte en los octavos, en una hipotética clasificación, sería Ferro, ¿no? Ojalá que nunca te da. No. Y más si juegas Sopa. ¿Hoy en día para vos es uno de los mejores jugadores de la liga? Sí, ¿o tenés otro? Sí. Yo creo que es muy diferente. El cambio de ritmo, la gambeta corta esa que tiene, creo que... Bueno, Ale Espíndola también creo que es uno. Pero para mí Fabián está a otro nivel. Es muy buen jugador. ¿Es el mejor jugador de la liga? Y hoy en día... O armate un podio si tenés más. Y sí, yo creo que Fabián está... por encima. Después Ale Spinner también. Me gusta esa clase de jugadores, el Chapa también. Jiménez Chaparrón. Sí. Creo que son jugadores que con la pelota vos se la da y la tienen clara, ¿no? Pero a Fabián creo que es un jugador muy bueno, muy buen jugador. Estamos llegando al final, Maxi, que queremos que le digas algo, que le des un mensaje a ese pueblo que está del otro lado, que es hincha Independiente. Que es hincha del club, que está en todas y que está obviamente ansioso de ver este Independiente nuevamente allá arriba. También agradecerle que tuvo muchos votos a la hora del jugador del mes. No alcanzó porque Damián Cavia tuvo muchísimos votos y los votos del Lobito y Patín. Pues justamente nosotros votamos por vos, porque fue en vivo. No lo podemos. Ya hay antecedentes. Ya hay antecedentes que está registrado. Pero mucha gente te votó, Maxi. Sí, la verdad que. Agradecido a usted primero por darme ese día el premio a la figura del partido, ¿no? Y a la gente también que me apoya, ¿no? Además a la gente de Villa, ¿no? Que sabe que el jugador de Villa hace un esfuerzo grandísimo entre semana y más los fines de semana. Creo que ni un jugador va a ir a perder un partido, ¿no? Y bueno, decirle a la gente de Villa que nos siga apoyando, que este año vamos a dar todo para que se repita lo de 2016. Ningún jugador va a ir a ver un partido, entonces el Palmeiras hoy va a ganar. No, ese un partido hoy lo va a hacer para atrás. La excepción que sea ese. ¿Boca no pasa? ¿Boca no pasa? No sé si pasa. ¿Usted qué? Vamos, se la reformulo. ¿Usted quiere que pase Boca? No. Ahí está. Bueno, el próximo Independiente, lamentablemente Independiente, no podemos relatar más, no podemos ir a la cancha a cubrir Independiente de Villa del Rosario. Facu, ¿y a Ale no le enfrentaste? Sí, Ale tira por Boca. Ah, tira por Boca. En radio por lo menos tira, no sé. Pero más tira así con el no. Yo quiero que pase para enfrentarlo nuevamente en un octavo y semifinal. Me encantaría. Si no estamos acostumbrados a dejarlo afuera. Bueno, en un rato juega 21:45 horas en Boca Alianza Lima y por otro lado Palmeiras Junior, así que a todos a hinchar por el equipo argentino. Sí, vamos a hinchar por el equipo argentino. Ahí está, esa me gusta. Esa es la actitud. Nosotros tenemos que agradecerte, Maxi, porque siempre estás dispuesta a Pasión Deportiva, tanto en radio, ahora con esta nueva plataforma de tele, nos seguís en las redes sociales también, así que gracias, Maxi, por haberte aceptado, por confiar también en charlar un poco de fútbol, de tu posición y este Independiente de Villa puntero hoy más que nunca. No, el agradecido soy yo, la verdad que siempre cuando me llaman le digo que estoy a la disposición, me encanta lo que hacen y cuando necesiten voy a estar a su disposición. Muchísimas gracias por haberme invitado y por
la primera vez que hago algo así en la tele, ¿no? Y estaba un poco nerviosa al empezar, pero ahora ya estoy, no, ya bien. Está. Como para hacer una o dos horas más. ¿Más fácil jugar de cinco o estar en la tele? No, estar en la tele. Bueno, Maxi, te deseamos lo mejor a vos y a todo el plantel del Rojo. Bueno, muchísimas gracias y lo mejor para ustedes para este año también. Ahí está. Bueno, nosotros nos vamos, será hasta la emisión del día viernes con la previa del Superclásico entre Ferro, Primero de Mayo. Invitados aquí, uno de Ferro, el otro de Primero de Mayo, mano a mano. ¿Tejido de por medio? ¿Tejido de por medio? Va a haber un pulmón. Ah, está bien. Un pulmón como en las canchas y va a haber uno de Ferro. Nah. Con toda la amistad del mundo se van a acercar dos protagonistas directos, que sea sorpresa obviamente para que vos que estás del otro lado te puedas prender 20 horas en Pasión Deportiva TV, ¿no? Sí, así sí, que... sí, por acá, no, ahora. Claro. Nos vamos, será hasta el viernes, que tengan un buen miércoles y que gane Boca, obviamente, ¿o no? Que gane Boca, que gane Boca. Sí, que gane Boca. Ahí está. Nos vamos, gente, gracias por el aguante, será hasta el viernes. Esto fue Pasión Deportiva. Andar por la vida exento de pasión.